Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Vincent Cigala. Dios elige a quien quiere. Yo era un niño alegre. Mis primeros recuerdos de la infancia son hermosos. No estoy seguro de cuándo todo cambió para mí. Solo recuerdo mi hogar siendo un lugar feliz y de pronto ya no serlo. Recuerdo estar sentado con mamá y papá en el sofá y reírme mientras me hacían cosquillas. Recuerdo correr hacia mi padre y gritar con alegría, papá, papá, cuando él llegaba a casa del trabajo, y lo orgulloso que estaba de mí cuando pesqué un pez la primera vez. Mi padre lo era todo para mí. Él era mi héroe. Mis recuerdos dan un salto y se apartan de ese manantial de bondad, dando paso a la imagen de mi padre escoltado a casa por la policía. Oírlo maldecir. Gritar y pegar a mi madre con un cinturón. Sentir cómo me agarra del pecho con un cuchillo carnicero presionando contra mi garganta, amenazando a mi madre con matarme si ella no le daba dinero para otra dosis de heroína. O ver a mi héroe en la cárcel por robo. Mi madre, mi hermano y yo estábamos solos. Mamá no estaba mucho en casa, en Salinas, California, pues para poder pagar las facturas se veía obligada a tener dos empleos, y de mi papá solo tenía noticias en Navidad y por mi cumpleaños. Recuerdo una Nochebuena en particular, en la que mi padre llamó para decir que nos visitaría con una gran sorpresa para mi hermano menor y para mí. Durante toda la Nochebuena, una expectación enorme me invadía y estaba desbordado de alegría. Me pasé todo el día de Navidad preguntando, mamá, ¿cuándo va a venir papá? Pero el día de Navidad vino y se fue. Recuerdo claramente llorar incontrolablemente, tirado en el suelo de la puerta de la casa, mientras mi madre hacía lo posible por consolarme. Yo repetía sin parar, quiero ver a papá, solo quiero ver a papá. Nunca vino, ni siquiera llamó. Esa noche de la Navidad de 1974, cuando tan solo tenía 5 años, una semilla de ira se sembró en mi corazón. No tenía dirección, pero estaba arraigada profundamente. Para cuando empecé cuarto grado, las niñeras que mi madre conocía, en las que confiaba, habían abusado de mí en 3 ocasiones. Me sentí sucio y diferente, abatido y asqueado, pero trataba de esconder mis sentimientos, inclusive de mí mismo. Exactamente un año después, la mañana de Navidad, cuando estaba en segundo grado, tuve mi primera experiencia mística, aunque por ese entonces no habría sabido darle ese nombre. Mi madre nos llevó a mi hermano y a mí a la misa de Navidad. Y después salimos por la puerta principal de la iglesia de Santa María de la Natividad en Salinas, California, donde el padre Richard O'Harnell estaba saludando a los feligreses, de pie cerca del párroco. Miré hacia arriba y vi a su espalda brillar la gloria de Dios. Era una luz muy diferente a la del sol. Era pura como el cristal, pero imbuida de color y moviéndose, brillando, regenerándose desde dentro, viva, gloriosa y extremadamente bella. En cuarto grado, mi madre me cambió de un colegio público a uno católico en nuestro pueblo de Salinas. Desde el momento en el que entré a la escuela católica, supe, sin poderlo explicar, que me casaría con una chica que iba a esta misma escuela, que tenía el mismo número de letras en su nombre que el mío, y que mi primogénito sería varón. Pasé todo el tiempo preguntándome en clase y escrutando con la mirada a mis compañeras, tratando de averiguar quién podría ser. En sexto grado empecé a asistir a un grupo de jóvenes llamado Zombies, cuya directora Cherry Ward se hizo cargo de nosotros, los adolescentes, como si fuéramos hijos suyos. Al igual que la mujer que la asistía, llamada Faye. Al principio yo iba a este grupo en casa de Cherry, por los bocadillos y las chicas. Pero a medida que me dejaba caer por allí, algo comenzó a crecer en mi corazón.
En una de nuestras últimas reuniones, cuando estaba en octavo grado, fueron invitados a la casa de Cherry los grados inferiores para una especie de día de puertas abiertas. Vi a una joven de cuarto grado sentada en el brazo de una silla marrón claro. Me presenté. Hola, me llamo Vincent. Hola, soy Heather. Me quedé mirando sus grandes ojos verdes y le dije, vaya, eres realmente guapa. Si fueras mayor, te invitaría a salir. Sin pretenderlo, acababa de presentarme a mi futura esposa. La misma escuela, el mismo número de letras que Vincent, y nuestro primogénito sería un niño de casi 4,5 kilos, llamado Christian. Nunca se me ocurrió que la chica a la que estaba pasando tanto tiempo tratando de encontrarla estaría 4 cursos de por debajo de mí. Este es el sentido de humor de Dios. Pasó el tiempo y empecé a asistir a otro grupo juvenil para jóvenes algo mayores, aunque nunca le saqué tanto provecho como el de la casa de Cherry. Ya no recibía consejos para ayudarme a crecer en mi santidad. Mi relación personal con Dios ya no era prioritaria y tenía la sensación de ser más bien una molestia para los que llevaban el grupo. Sentí que Dios me hablaba directamente de mi falta de sinceridad hacia Él y juzgó mi corazón hasta el tuétano, poniéndome un espejo delante. Dios me abrió los ojos. Luego llegó otro mensaje en el versículo 6 que me llegó al corazón, pero no entendí su significado. Te hago oír desde ahora cosas nuevas, secretos que no conocías. Solo ahora son creadas, no desde antiguo ni antes de hoy. No las habías oído y no puedes decir, ya lo sabía. Ni lo habías oído ni lo sabías. Desde antiguo te habías hecho el sordo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es exactamente lo que hizo Dios. Años después, Él me revelaría visiones de acontecimientos futuros sobre el mundo y la iglesia. Pero ese versículo aún tendría que esperar. Al día siguiente fui a la escuela con la Biblia en mano, diciendo a todos mis amigos que dejaran de pecar y se volvieran a Dios. Dios es real, Dios es real, Él te ama. Empecé a dar charlas en los retiros de los grupos de jóvenes y sentí un santo deseo de compartir el amor de Dios con otros, especialmente con una de las chicas. Orábamos juntos, hablábamos por teléfono durante horas sobre Jesús y terminamos siendo pareja a la tierna edad de 13 años. La amé, pero también se convirtió en un ídolo. Al final del octavo grado, ella rompió conmigo. Yo veía con desesperación cómo ella volvía a la zona de confort de ser aceptada por aquellos que no sabían nada de Dios y buscaban las cosas del mundo para ser felices. Me sentía de nuevo solo y sin orientación espiritual. Las únicas palabras que tenían sentido para mí eran las del Señor, cuando dijo, «Mi alma está triste hasta la muerte». Todavía buscando dirección espiritual, me acerqué a un sacerdote de nuestra diócesis de Monterrey en una iglesia de mi ciudad natal. Pero en uno de nuestros encuentros privados, me puso la mano en la pierna. Antes de esto, me había estado comprando regalos. Antes de su traslado a otra parroquia, él llamó a mi madre pidiéndole permiso para llevarme a una cabaña en la montaña. Y mi madre le colgó con firmeza. Cuando me tocó la pierna, supe exactamente lo que estaba pasando. Yo ya había estado allí y salí corriendo. Salí corriendo del grupo de jóvenes, del dolor, de todos. Entré en una escuela católica solo para chicos y pasé la mayor parte del tiempo libre sentado, solo, leyendo mi Biblia, tratando de entender por qué un Dios que supuestamente me amaba tanto me permitía experimentar tanto dolor. El poco contacto que tenía con los demás solía ser negativo, ya que rápidamente me convertí en el blanco de los matones más mayores. Pero no estaba dispuesto a que me arrinconaran.
así que sus burlas a menudo conducían a enfrentamientos físicos. Al final del año, mi madre recibió una carta de la escuela diciendo que no se me permitía volver debido a las numerosas peleas. Como resultado, volví al sistema público de enseñanza y a un rápido descenso hacia un infierno viviente. Entré en mi segundo año con la mentalidad de que no podía contar con nadie más que conmigo mismo. Mi padre no se preocupaba por mí. Aquellas a quienes confié me habían violado. Un sacerdote me había fallado. ¿Acaso Dios, que me había mostrado su amor, solo lo hizo para permitirme experimentar aún más dolor? El dolor se convirtió en ira, y la ira maduró en odio, y el odio se convirtió en furia ciega. En el segundo día de mi segundo año de secundaria, me peleé durante la hora del almuerzo. Fue el comienzo de una larga serie de altercados violentos. Mi objetivo: un chico que se había burlado de mí el verano anterior, insultando a mi madre y hablando a mis espaldas, pero nunca enfrentándose a mí. Lo vi en el campo sin posibilidad de escapar, con mis amigos incitándome y sus amigos haciendo lo mismo con él. Me acerqué. Me dijo que no quería pelear. No me importó. Desaté años de furia sobre este pobre chico. Le golpeé tantas veces en la cara que me rompí la mano mientras me rogaba que parara. Lo siguiente que recuerdo es sostenerlo por la parte de atrás del pelo y aplastarle la cara contra la pista de grava. Luego me paré sobre él y lo pateé repetidamente y tan fuerte como pude en la cabeza y la cara, con mis pesadas botas de colorado. Si mis amigos no me hubieran apartado, no sé si hubiera parado. Nunca olvidaré al chico cuando sus amigos lo ayudaron a ponerse de pie. Su cara estaba desfigurada. Los siguientes 8 años de mi vida se desdibujaron en una mezcla impía de música, heavy metal, violencia, alcohol, consumo de drogas y sexo desenfrenado. No podía pasar un día sin colocarme con marihuana, lo que me anestesiaba de todo lo que quería olvidar, y me conducía a las drogas fuertes como la cocaína. Por mi asidua fornicación, empecé a juzgar a las mujeres por su aspecto y lo buenas que eran en la cama. Me despertaba junto a mujeres cuyos nombres ni conocía. Pero había una chica que para mí era diferente. Ella había vivido a la vuelta de la esquina de mi casa durante varios años en Salinas, pero solo la conocía mejor a través de un amigo común cuando tenía 21 años. Empezamos a hacer casi todo juntos y pronto fuimos grandes amigos. Después de 3 años reuní el valor suficiente para besarla. Mis sentimientos por ella eran genuinos. Ella se mudó conmigo cuando yo tenía 24 años y tocaba la guitarra en una banda con un futuro prometedor. Mi novia de 19 años me anunció que estaba embarazada. Se llamaba Heather. En un instante, un recuerdo lejano regresó apresuradamente. El mismo número de letras, la misma escuela, y pronto supimos que el niño en su vientre era varón. Me dije a mí mismo que mi hijo nunca conocería la fealdad en su padre, como yo la conocí en el mío. Así que dejé la banda, conseguí un trabajo mejor pagado y me casé con ella. Compramos nuestra primera casa y las cosas parecían ir bien, aunque peleábamos a menudo, hicimos que nuestra relación funcionara por el bien de nuestro hijo, Christian. Como ganamos mucho dinero juntos, nuestra relación parecía encontrar su fuerza en el materialismo. Ni mi esposa ni yo vivíamos nuestra fe católica, ni siquiera de cerca. Así que el pequeño mundo de nuestra familia giraba en torno a 3 cosas: trabajo, dinero y bebé. Cuando llevábamos unos 5 años de casados, nuestro matrimonio comenzó a hundirse. Yo caí en una profunda depresión y una noche pensé en quitarme la vida. Recuerdo estar sentado en nuestra cama con una pistola cargada en la mano.
mientras mi esposa preparaba la cena y mi hijo de 9 años jugaba en la sala. La verdadera alegría, pensé, debe ser un mito. Lo único que me impidió poner el arma en mi boca y apretar el gatillo fue el débil sonido de la voz de mi hijo en la otra habitación. Esa noche, mi esposa me dio un libro que acababa de comprar, apenas religioso, me entregó. Se llamaba Una vida con propósito, de Richard Ware. La única alegría real que yo había sentido nunca vino del mundo. Así que al día siguiente llamé a Cherry. Ella me dijo que el lugar para empezar era la confesión y me recomendó que viera a un sacerdote, en particular el padre Jim Nisbet, un erudito en las escrituras, de renombre mundial y con gran sabiduría. Escúchale, dijo. Ella me dijo que el lugar para empezar era la confesión y me recomendó que viera a un sacerdote en particular, el padre Jim Nisbet. Era un erudito en las escrituras, de renombre mundial y con gran sabiduría. Escúchale, dijo. Luego ella me confesó: he estado orando y esperando esta llamada telefónica por mucho tiempo. El padre Nisbet me animó a perdonar a todos aquellos que en mi pasado me habían hecho daño, incluso hasta el punto de intentar contactar a las niñeras que habían abusado de mí para decirles en persona o por teléfono que las perdonaba. Intenté contactarlas, pero no sirvió de nada. Sin embargo, pude contactar con mi padre. Cuando lo llamé, fui directo al grano. Papá, quiero que sepas que te perdono por todo lo que me hiciste, a mí y a nuestra familia. Mi padre inmediatamente se puso a llorar y dijo, gracias. Nos quitaron un gran peso a los dos esa noche, pero no diré que fue fácil. Fue la llamada más difícil que he hecho nunca. A principios del 2003, empecé a experimentar fenómenos inusuales, no desconocidos en la iglesia, pero definitivamente desconocidos para mí. Comencé a recibir revelaciones privadas a través de visiones y locuciones. La primera visión ocurrió una noche mientras estaba sentado en el sofá de nuestro salón. De repente me encontré en medio de una gran multitud de gente. Todos gritaban enojados, en medio de muchos empujones y choques furiosos, pero unos pocos lloraban, la mayoría mujeres. No podía entender el idioma que hablaban y estaba sorprendido y desconcertado por el hecho de encontrarme allí en un abrir y cerrar de ojos, sin haberlo querido. La gente estaba vestida con lo que parecía ser atuendos del Medio Oriente. Y el camino en el que estábamos estaba pavimentado a mano con adoquines. Apenas pude orientarme cuando vi a cierto hombre entre la multitud. Toda la atención estaba puesta en él, mientras se dirigía lentamente hacia mí desde mi derecha. Los empujones, golpes y gritos se hacían cada vez más violentos. Yo podía sentir en mi cuerpo, era empujado de un lado a otro y luchaba por mantenerme en equilibrio. El hombre se acercó tanto que pasó delante de mí a solo 3 personas de distancia. Pude ver su cabello, que era un poco largo y estaba completamente empapado en lo que parecía ser su propia sangre. La prenda blanca de una pieza que vestía estaba sucia, también manchada de sangre en algunas partes. Pude ver claramente su corona de espinas y la parte delantera e izquierda de su cabeza, donde las espinas estaban profundamente incrustadas en su cuero cabelludo. Pero fue la hinchazón de estas heridas lo que más me llamó la atención. Eran grandes y moradas, llenas de sangre bajo la piel, desfigurando su frente. Una enorme y pesada viga de madera atravesaba la parte posterior de sus hombros y cuello, con sus brazos atados a ella en los codos y sus antebrazos colgando hacia el suelo. Estaba tropezando. Apenas podía dar su siguiente paso. Como espectador, no supe que este hombre era el Señor hasta justo después de que la visión terminó. Pero recuerdo claramente que pensé que debía ayudarlo.
Tenía que hacer algo para ayudarlo. Apenas di un paso para llegar hasta él, a través de las pocas personas que habían delante de mí, cuando otro hombre a mi derecha me empujó con una gran fuerza. Tropecé a mi izquierda y mientras recuperaba el equilibrio, el hombre se acercó al señor a distancia y lanzó una gran piedra de ladrillo, tan fuerte como pudo. Golpeó el lateral de la cabeza de Jesús con una fuerza brutal. El sonido del impacto fue espantoso y se mezcló con una bocanada de aire que salió de su boca y un ronco y jadeo gemido. Mientras caía al suelo por la fuerza del golpe, trató de protegerse para la caída, pero no pudo porque sus brazos estaban atados a la madera. Cuando aterrizó, sus brazos se doblaron bajo el peso de su cuerpo y de la madera, recibiendo con su cara el peso de la caída contra la calzada de piedra. Se acostó allí, meciéndose de un lado a otro, con un innegable e increíble dolor. La gente empezó a darle patadas en el estómago, la cabeza y las piernas. ¡Qué enorme precio pagó el Señor por mis pecados! Hasta entonces nunca había comprendido la brutalidad de la pasión de nuestro Señor y me estremecí al darme cuenta de cómo Él había sentido cada golpe, cada puñetada, cada patada que yo había infligido a otro ser humano. Keder entró en la sala y me acerqué a ella con los ojos bañados en lágrimas. Me preguntó qué me pasaba y me desplomé de rodillas delante de ella, envolviendo mis brazos alrededor de sus caderas, llorando profundamente. Todo lo que pude decir fue: Él nos quiere mucho, Heather. Él nos quiere mucho. Mi segunda visión vino una semana después y fue tan real como la primera. Esta vez, lo quisiera o no, lo entendiera o no, el Señor comenzó a hacer exactamente lo que dijo que haría cuando me habló por primera vez a través de Isaías 48. Te hago oír desde ahora cosas nuevas, secretas que no conocías. Solo ahora son creadas, no desde antiguo, ni antes de hoy. No las habías oído, y no puedes decir, ya lo sabía. Ni lo habías oído, ni lo sabías. Desde antiguo te habías hecho el sordo. Al final de la mañana salí de casa para hacer unos regados y de repente vi que el cielo se abría y que Jesús venía en las nubes del cielo. Era como si el aire en sí mismo se abriera para revelar lo invisible. El Señor era enorme. Me hizo saber que todo el mundo, sin importar en qué lugar de la tierra se encontrara, lo vería. Sus manos, que aún tenían las llagas de los clavos, estaban abajo de la cintura y giradas hacia afuera, como si se presentaran y estaban rodeado de gran poder y gloria. Se movían unas nubes blancas con gran velocidad y poder, y se inflaban con un fuego naranja rojizo, y unas luces blancas, pequeñas y brillantes, que a mi entender eran ángeles. Iban de un lado a otro alrededor de él. Esta experiencia pareció traer consigo al menos algo de inquietud, pero no tenía miedo. Al contrario, me llené de una gran sensación de victoria, algo que no había sentido antes ni siento desde entonces. Mi triunfante exuberancia fue tan fuerte que yo quería dejarlo todo y correr hacia el Señor tan rápido como me lo permitieran mis piernas. Este sentimiento permaneció mucho tiempo después de la visión. Durante este periodo, me quedaba despierto hasta muy tarde, leyendo las Escrituras y hablando con Jesús durante todo el día. Aunque mis hábitos de sueño habían cambiado, nunca me despertaba cansado.
y mi vida de oración no interferiría para nada con mi trabajo. Mi rutina matutina era levantarme, hacer café, rezar el Santo Rosario o leer la Biblia, arreglarme, dejar a mi hijo en la escuela e ir a la misa matutina antes del trabajo. A pocos días de la visión de Jesús en los cielos, mi pequeño temor de estar loco sería reemplazado por un santo temor de Dios. Sucedió el 9 de abril del 2003, un día en que me desperté muy temprano alrededor de las 4 de la mañana, obligado a salir de la cama y orar. Caminé por el pasillo de mi casa y al acercarme a la cocina fui arrebatado inmediatamente. Todo lo que sé es que el yo, lo que conocía de mí, con todas sus esperanzas, miedos, sentimientos, visiones, olores y tacto, ya no estaba en el pasillo. Un gran destello de luz blanca cegadora obstaculizó temporalmente mi visión y mientras mis ojos se acostumbraban, pude ver ante mí un lago redondo de agua que se parecía poco a cualquiera de la tierra. Parecía más bien una fina lámina de cristal lisa, como el vidrio, con luz emanando de debajo de su superficie. En el centro del lago había una fuente arboleada que vertía luces multicolores, como corrientes de agua. Tanto el suelo alrededor del lago como el cielo sobre él eran luz pura. Al otro lado del lago podía ver figuras humanas vestidas con túnicas blancas, demasiado brillantes para distinguirlas con mucho detalle. Debido al inmenso brillo de una gran luz blanca a mi derecha en mi campo visual. Esta luz gloriosa como el cristal, pero viva, era el mismo Dios. Mientras intentaba concentrarme en las figuras humanas que conversaban, de repente apareció frente a ellas el Señor Jesucristo. Pude ver claramente su cara, su barba, su pelo y el contorno de su túnica hasta el tobillo, que brillaba con esplendor, alto y fuerte, con rasgos finos y cabello blanco, como la nieve prístina, parecía un rey. Mirando hacia mi derecha, él comenzó a levitar lenta y decididamente, hacia la gran luz que era el Padre. Luego, con su mano derecha extendida hacia adelante y la parte posterior de su hombro derecho mirando hacia mí, él alcanzó la luz, cuyo brillo oscurecía la visión que yo tenía de su brazo extendido. Cuando trajo su mano de vuelta, sostenía un pergamino con 7 sellos, del libro del Apocalipsis, capítulo 10. El pergamino parecía blanco con un toque de bronce y tenía casi 1 metro de largo. Sus sellos eran gruesos y redondos y del color de la sangre roja oscura. Entonces el Señor se puso de frente a mí y me miró directamente. Inmediatamente todo mi ser se sobrecogió con un tremendo temor de Dios, incapaz de moverme o respirar. Me sentí petrificado, como si estuviera a punto de morir. Sus pupilas eran llamas de fuego que atravesaban el centro de mi alma. Nada se ocultaba ante su mirada. Todo lo que había hecho en mi vida estaba absolutamente al descubierto ante él. En un instante, Jesús comenzó a mostrarme interiormente mis pecados, pasados y sus consecuencias. Yo no tenía ningún control sobre lo que me estaba sucediendo. Vi cada transgresión que había cometido a sabiendas y sin saberlo. Lo que yo pensaba que eran cosas pequeñas, como gritarle a mi hermano o a mi madre, no eran pequeñas en lo absoluto. Y mis pecados de omisión, acciones que debería haber realizado, pero no las hice, que no sabía en lo absoluto que eran pecados, golpearon mi corazón con tremendo pesar y dolor. Cristo, el Rey y Señor de todo, estaba exponiendo mi fealdad y mi ira.
mi violencia física y emocional, mi lujuria y abuso, mi arrogancia y calumnia, mi materialismo y codicia, mi idolatría y mi vanidad, mi consumo de alcohol y drogas, mis juergas y la música rock, todas las cosas que yo apreciaba más que a Dios. Un acontecimiento sobresalía como una pesadilla flagrante. Después de tener sexo con una chica, la introduje a la cocaína y luego perdimos el contacto. 3 años después, la vi. Apenas era reconocible. Adicta al crack, parecía vieja, arrugada, demacrada y cansada. El Señor me mostró cómo ella había permitido ser abusada sexual y físicamente una y otra vez. Mis deseos desmedidos habían destruido su vida. Él reveló cómo Satanás había usado mi retorcida visión de la sexualidad causada por los 3 abusos sexuales en mi vida para convertirme en un instrumento de muerte. El abuso me predispuso a la lujuria más que al amor. Y de mi lujuria vino la fornicación. Y mi fornicación llevó a 2 jóvenes a abortar, lo que me hizo parcialmente culpable de asesinato. Me mostraron cómo cuando era pequeño, alrededor de 5 años, alguien le dio a mi hermana mayor una revista de Playboy. Y yo me sentí tan molesto y dolido que corrí a otra habitación y empecé a llorar. Luego más tarde, cuando veía pornografía, no veía nada malo en ella. Lo que más me horrorizó y dejó temblando fue ver la naturaleza del pecado en sí mismo. No hace nada más que destruir y es infinitamente peor que el veneno. El veneno puede matar el cuerpo, que es temporal, pero el pecado puede matar al alma, que es eterna. Jesús me reveló que cada pecado grande o pequeño es significativo. Una pequeña mentira era más seria de lo que yo pensaba porque Jesús mira nuestros corazones. La mentira puede parecer pequeña, pero el engaño dentro de nosotros puede ser enorme. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 5 del versículo 27 al 28, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Él quiso decir exactamente lo que dijo. Lo que sucedió después me conmocionó más hasta mis entrañas. Me encontraba de pie ante Jesús sin ningún recuerdo de cómo volví a la iglesia 2 años antes y me arrepentí. El Señor del cielo y de la tierra escondía esto de mi conciencia porque estaba a punto de dejarme experimentar plenamente lo que me habría pasado si hubiera muerto en mis pecados. Jesús me hizo un juicio personal e inmediatamente vi mi sentencia en sus ojos. El veredicto era el infierno, por toda la eternidad. Yo estaba congelado, sin palabras, en un abrumador silencio terrorífico. Sabía que lo merecía y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. La sensación de esta espantosa experiencia iba más allá del puro horror. No podía defenderme. No encontraba la forma de decir algo. Me quedé callado ante la verdad divina que la justicia existe. Estaba experimentando mi juicio personal en miniatura y por la vida que había vivido, había elegido libremente mi sentencia. Un eterno horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 42. El lenguaje humano no puede transmitir el arrepentimiento que me embargó. Mientras Jesús tomaba el pergamino del Padre,
También se me hizo entender que este juicio único para cada individuo está viniendo para el mundo. Cada persona sobre la faz de la tierra experimentará su juicio personal, ya sea en vida o en la muerte, y habrá que dar cuentas de cada uno de los pecados. Me llevó casi 7 meses darme cuenta de lo que había sucedido esa mañana en el pasillo. No solo se me mostró mi pecado en toda su crudeza, sino también lo que en esencia todo el mundo experimentará durante lo que más tarde aprendí que se llama el aviso. Recordarlo incluso ahora me llena de lágrimas y de una tristeza abrumadora por el mundo, simplemente porque sé lo que le espera a cada persona si no se arrepiente y se vuelve hacia Dios. Habrá muchos que no sobrevivirán a esto. Sus cuerpos no serán físicamente capaces de soportar un encuentro con su pecado, como se ve en la santidad del Dios vivo. En pocas palabras, morirán de puro miedo al ver su pecado. Así es como lo entendí. Algunos caerán muertos, algunos se convertirán y otros rechazarán completamente a Dios y serán poseídos por Satanás.